Hola, muy buenas, papitaros, papitaras, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. Hoy en concreto vamos a aprender otro método y es el método substring. ¿Para qué nos sirve el método substring? Pues muy sencillo, en este caso el método substring nos va a proporcionar una serie determinada de los caracteres de nuestra cadena. Es decir, nosotros por ejemplo con el método substring podemos obtener desde el carácter número X hasta el carácter número Y dentro de nuestra cadena. O bien queremos que en este caso, pues si nuestra cadena tiene 20 caracteres, que nos devuelva desde el carácter número 10 hasta el final. Pues bien, hasta aquí todo correcto. Vamos a coger y vamos a comentarlo. Método substring. Vale, perdón, falta la G. Y bien, vamos a en este caso a poner su función, que en este caso sería obtener un número determinado de los caracteres de nuestra cadena. O bien podemos coger y podemos obtener desde X carácter hasta el final de nuestra cadena. ¿Vale? Hasta bien, hasta aquí todo correcto. Hay dos métodos substring, ¿vale? Que nos va a proporcionar en este caso el propio NetBeans, que son los siguientes, ¿vale? A continuación vamos a coger y vamos a crear nuestro main. ¿Vale? Ya lo tenemos creado y vamos a crear una cadena. Pues bien, en este caso, nuestra variable string, cadena, que va a ser igual a, y vamos a poner, por ejemplo, bienvenidos al canal de Backbeat. Perdón, ahora sí, Backbeat. Ahora bien, ponemos el punto y coma y ya tendríamos nuestra variable creada e inicializada, ¿vale? Y le hemos asignado el valor de bienvenidos al canal de Backbeat. Pues bien, posteriormente vamos a hacer un ejercicio que va a ser imprimir tanto el número de caracteres de nuestra cadena como que nos imprima desde el carácter 5 hasta el 15. Vale, vamos a comentarlo arriba. Ejercicio, dos puntos, imprimir desde el carácter número 5 hasta el 15 de nuestra vamos a comentarlo abajo, cadena, punto, aparte obtener el número total de caracteres. Y de esta forma pues haremos un recordatorio que nunca viene mal practicar con el anterior vídeo que hice, que lo dejaré por la parte superior derecha, que es con el punto len, que es un método que ya aprendimos anteriormente, y con el punto substring, que en este caso sería el que vamos a aprender hoy. En este caso pues simplemente vamos a coger y vamos a imprimir nuestra cadena, ¿vale? Para saber en ese, con qué cadena estamos trabajando. Y ahora únicamente vamos a realizar lo siguiente. En este caso, vamos a poner lo siguiente. La cadena tiene un total de, y como ya sabemos, cadena punto, poniendo la L, ya se nos reduce la búsqueda. Buscamos el punto len, concatenamos y ponemos carácter. Bien, hasta aquí todo correcto. De esta forma, si imprimimos, clic derecho, run file, nos va a imprimir nuestra cadena y posteriormente nos dice que tiene 30 caracteres, ¿vale? Hasta aquí todo bien con el método len. En este caso vamos a coger y vamos a poner lo siguiente. Ahora vamos a poner, en este caso, los caracteres del 5 al 10 corresponden a dos puntos. Y ahora viene lo que vamos a aprender en el vídeo de hoy, que en este caso estaríamos hablando de lo siguiente. Voy a coger y voy a concatenar, voy a ponerlo por aquí abajo, y corresponden a, en este caso, el nombre de nuestra variable string, sería cadena, punto, vamos a poner la S, y como veis, vale, nos va a dar dos métodos substring. Uno que va a ser en el que le vamos a dar simplemente el comienzo, vale, y nos va a devolver como resultado en este caso desde el número índice que nosotros le hayamos proporcionado hasta el final de nuestra cadena, ¿vale? Esa sería la primera opción. Y la segunda, que es la que estoy señalando ahora mismo, pues simplemente nos va a devolver en este caso los caracteres desde el índice del comienzo hasta el índice del final, ¿vale? Ahora bien, vamos a utilizar el comienzo, ¿vale? Bueno, perdón, vamos a utilizar este, que sería el ejercicio, y queremos obtener en este caso, desde el carácter 5 hasta el carácter 15. De esta forma, pues lo pasamos en este caso por parámetros, ¿vale? Como veis, dentro del método le pasamos el parámetro
de índice 5 y de índice 15. De esta forma, lo que nos debe devolver es lo siguiente. El número 5 sería el siguiente. 0, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5, a partir de la E. Y nos tiene que devolver hasta el 15, o sea que nos tiene que devolver 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nos tiene que devolver este rango. Perdón. Nos debería devolver esto. Ahora bien, simplemente si nosotros cogemos y ejecutamos, corresponde a lo siguiente, ¿vale? Efectivamente, lo que os he dicho, no, ¿vale? Sería esto lo que nos imprime. Aquí en este caso, para esta parte, como veis, aquí hay un espacio que corresponde a este de aquí, ¿vale? Ahora bien, este sería el ejercicio que hemos ahora mismo improvisado. Y ahora tenemos el siguiente método, ¿vale? Que sería el que os he explicado al comienzo, que sería el de arriba del todo, que sería el que tú le das un índice y te va a devolver a partir de ese mismo índice hasta el final de la cadena. Ahora bien, vamos a poner, por ejemplo, lo siguiente. La cadena a partir del índice. Vamos a poner, por ejemplo, 10. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale, a partir del 12. A partir del 12. La cadena a partir del índice. O mejor dicho, del carácter. Del carácter 12. Corresponde a dos puntos. Vamos a concatenar aquí en este caso. Y vamos a poner cadena punto. Ponemos la S de substring. Y como veis aquí nos da solamente un parámetro porque corresponde al otro método. Y vamos a poner el carácter 12. Y de esta forma lo que nos tiene que imprimir sería lo siguiente. Al canal de BackMe. Ahora bien, si nosotros cogemos, guardamos, vale, importante. Control S, clic derecho, Run File. Y nos va a decir al canal de BackMe. Como veis está correcto. Así que bien. También otro ejercicio podría ser lo siguiente, sería en este caso para importar nuestra clase Scanner, que va a ser igual a New Scanner System.in, importamos en este caso el paquete Java útil con su clase Scanner, ya no lo validaría, y imaginémonos que en este caso pues cadena va a ser entrada.nextLine. Ahora nosotros, por ejemplo, cogeríamos y haremos lo siguiente. Sería, introducimos nuestra cadena. Aquí arriba esta línea la vamos a borrar. Porque la vamos a introducir nosotros. Aquí ponemos, introduce una cadena. Dos puntos. Y de esta forma lo que le vamos a hacer es que nosotros vamos a introducir una cadena. Y vamos a obtener absolutamente lo mismo, ¿vale? Porque no hemos cambiado, si os dais cuenta aquí en este caso. Desde la línea número 17 hasta la 22 no hemos cambiado absolutamente nada. Lo único que sí, debemos de poner más de 15 caracteres, ¿vale? Importante. Y va a jugar, en este caso, vamos a jugar con una cadena que nosotros introduzcamos por teclado. Así que bien, si nosotros guardamos, le damos a Run File, vamos a introducir una cadena. Vamos a poner, por ejemplo, el mejor canal de programación es programación ATS, por ejemplo, que para mí lo es, y desde aquí darle un sentido homenaje a Alejandro Taboada, que sin lugar a duda ha dejado algo increíble, como el aprendizaje y con su docencia en vida a través de la programación, y desde aquí rendirle homenaje, ¿vale? Y recomendar obviamente su canal. Así que bien, nosotros simplemente, si ahora le damos a intro, como veis va a jugar con lo siguiente, con la siguiente información. Nosotros hemos imprimido en este caso por pantalla lo que nosotros hemos introducido, que sería el mejor canal de programación es ATS. De esta forma nos dice que la cadena tiene un total de 50 caracteres, ¿vale? Hasta aquí no nos vamos a poner a contar porque no va a fallar el programa. Y nos decir los caracteres del 5 al 10 corresponden a Hot Canal. Si nos ponemos a contar, pues veremos que aquí tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y como veis corresponde a Hot y sería lo siguiente. Sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y como veis aquí, pues va a haber un espacio. Como veis, si veis, aquí hay un espacio que corresponde al carácter número 15. Ahora bien, vamos a comprobar que esté correctamente el segundo método que hemos comprobado, que sería la cadena a partir del carácter 12 corresponde a, y en este caso nos pone, al de programación es
programación ATS. Ahora nos ponemos a contar y veremos lo siguiente. Aquí lo tenemos. Y sería, en este caso, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y lo que nos va a coger sería lo siguiente. Aquí estaría. Sería todo esto. Y como podemos ver, en este caso, pues esta parte que está aquí ya seleccionada corresponde a, en este caso, lo que el método SubString no ha proporcionado. Así que bien, espero que os haya quedado claro en este caso el método SubString. Si tenéis cualquier duda, no olvidéis ponerlo en los comentarios de YouTube o bien comentármelo a través de mi cuenta de Facebook. Así que bien, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.